Espérame aquí que ahora le aviso. Gracias, señora Magdalena. ¿Qué? Una cajetilla. Y de buena marca. En eso se gasta su propina ese muchacho. Pero, Conchita, ¿quién de mocoso no se ha fumado un cigarrillo a escondidas? Yo jamás. Claro, es que tú eres mujer y él es hombre. Es un niño. Pero ya está creciendo. Igual no tiene edad para eso. Yo a su edad... Fumar es malo para cualquier edad. Pero te hace sentir adulto. ¡No digas estupideces! Yo solo digo que es normal que los chicos tengan curiosidades. ¡Trae acá! Voy a decomisar esta cajetilla. Y voy a decirle al pichón para que hable con su hijo. Pero no puedes hacer eso porque no tenemos pruebas. ¿Y qué más pruebas que esto? La cajetilla está completa. De repente se la encontró en la calle. Y ahora va a venderla para comprar sus golosinas. Mi nieto está andando por malos pasos. Desde que se metió esa banda de rock, se ha vuelto un desadaptado. Pedrito es un buen muchacho. Hay que darle el beneficio de la duda. Está bien. Vamos a ver hasta dónde llega ese libertino. Me asustaste. ¿Por qué te me apareces así, de esa forma, hija? Perdón, señora Fanny, tengo que romper el cuerpo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué dices? No te entiendo, hijita. Habla fuerte, chica. No puedes hablar como hablaste hace un ratito cuando dijiste, señora Fanny. Es que cuando se trata de pedir favores, se me va la voz. ¿Entonces qué? ¿Me quieres pedir un favorcito? Sí, señora. A ver, Trissi, ¿de qué se trata? ¿Qué favor me quieres pedir? Canta. ¿Ah? Más alto, Trissana. No te escucho. ¿Puedo salir en la tarde? Ah, ¿quieres salir hoy en la tarde? Sí, señora. Sí, sí, no hay problema. ¿De verdad? Ajá. ¿Entonces puedo salir en la tarde? Sí, pero, terminas tus quehaceres antes que mi adorada suegra se moleste, ¿está bien? Sí, señora. Listo. Gracias, señora Fanny. Ajá. Usted sí entiende a las empleadas. Ay, Trissi, yo soy igual que tú. Dale. Qué rico choclo, calentito. Es que lo traje en mi alforja, pues. Mira. El queso fresquito. ¿Te acuerdas de nuestra vaca lechera? ¡Jacinta! ¡Sí! ¿Cómo me olvidé? Tremendo coletazo que me metió, ¿te acuerdas? Jacinta, dio la leche para hacerte el quesito. ¡Qué linda! Sí, y también te traje esto. ¡Qué lindo! Sí. A ver, te quedaría precioso aquí. Mira. Escúchame, hijita, escúchame. No deberías dejar que Julito siga ilusionándose con esa muchacha. Mamá, yo creo que Julito debe vivir el amor. Pero, ¿no te parece que se le veía mucho mejor con Sarita? El amor no es solo apariencias, mamá. El amor son sentimientos. Yo siento que Porfiria siente cosas muy lindas por él. Es muy atenta, lo cuida. Hoy le trajo su choclito con queso. Ay, se le salió la serranada. ¿Qué cosa? Bueno, Sarita también le demostró mucho amor. Bueno, yo lo veo feliz con Porfirio. Ah, bueno, está bien. Después no te quejes de que el chico quiera irse a pastar a Jipijapa. Piquijaca, mamá. Es la misma puna. ¿Qué cosa, mamá? Ay, ya me dio sed. Ay, por Dios. Lo mismo de siempre. Más fresco que una lechuga. Mi escudo es un corazón. Hasta que soy Oliverio Maitape, ¿eh? Y hoy es el día, sí o sí, le digo las cosas como son, pe. Oye, Oliverio, ¿qué cosa tienes que decirme, ¿eh?
que eres la mujer de mi... Ya. Que yo no soy mujer, oye. Tranquilo, no seas cojudo. ¿Qué pasa? No, no, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Solo te voy a decir que te encargues bien de la bodega y no te me pajarees con la trastienda. Ah, no, 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 ya no te preocupes, hermanito. Yo acá estoy, no me voy a pajarear. Además, ya me está gustando, ¿ah? ¿Eh? Ah, ¿sí? Sí. Qué bueno que te esté gustando, pero quién sabe. Cuando tenga mi imperio bodeguero, de repente voy a necesitar manos, para la vaina. Oye, no me digas, hermano. No me digas. Bueno, yo aquí voy a estar para manejar la vaina. ¿Qué tal? Yo pues mírame bien, mírame. Es el hermano más guapo de la familia. Que no seas meloso, pe, ay. Aguanta tu carro. ¿Qué pasa? Sé consciente. ¿De qué? Tú sabes perfectamente, pe. No, no sé, dímelo claro. El más guapo soy yo, pe, el mayor. ¿Qué cosa? Ah, ya. Bueno. Yo como segundo mayor de la familia, soy el segundo más guapo. Ahí está, es otra cosa. ¿Qué tal? Más bien, el que está fregado, sí, está que es el Brane, pa. ¡Ah! Ese está lejos. Ese está lejos, ¿sabes? Bueno. Oye, Oliverio. Más bien, así fuera de bromas, dime, ¿por qué te haces así emperofillado, bien bonito, bien galante a la tela, mi hermanito, eh? Porque hoy es el gran día, pe. ¡No! ¿Ah, sí? ¡No! ¡No me digas! ¿Qué te digo? ¡No me digas que vas a salir con... ¡Con la Tristana! Y no me digas que... ¿Qué le vas a decir? ¿Qué? Hoy te digo, pe. Es hoy o nunca, pe, never. ¡Ese es mi hermano! ¿Será que Oliverio quiere juntarse conmigo en el parque? ¿Será que él y yo? ¿Ves lo que te dije? Sí, tenías razón. Tu abuela rebuscó en todos los lugares de tu cuarto. Parece un perro de la policía. Me paro oliendo todo el día. Sí, por suerte la mía no sospecha nada. Bueno, ya, en fin. Oye, ¿vamos al cine? A ver si nos podemos colar. No puedo. Tengo que ir a ver a Lili en la casa de Toti. ¡Asu! ¡Qué pisao! Ya, pero ¿me puedes traer tus cigarros aunque sea antes que te vayas? No tengo una cajetilla acá. ¿Y dónde está? En mi casa. Entonces vamos. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué? Mi abuela puede pensar mal. No sé por qué. Mi abuela cree que tú eres una pésima influencia para mí. Bueno, yo tampoco sé por qué. ¿Me puedes traer dos cigarros entonces y te espero acá? Ya. Ya, regreso. Bacán. Ah, ¿y puedes traerte dos fosforitos también? Para poder prender mi cigarrito. Ya. Chévere, te espero. ¡Abuelito! ¡Abuelo! ¿Cómo estás, estómago? ¡Abuela! Justo venía corriendo para ir al baño. ¿Y si te hago usted bien cargadito? Para que te tranque bien. Ya. ¿Tengo que ir al baño? ¿Permiso? Ya. ¿Qué quieres hacer, Porfirio? No sé. ¿Tú qué quieres hacer? Yo quiero estar contigo, Porfirio. Ay, qué bonitas palabras me dices. Pero yo también quiero estar contigo, Julio. Bueno, ¿quieres estar conmigo en algún lugar en especial? Julio, cualquier lugar es especial si es contigo. Entonces ven, vamos al auto. Ven. Ya. Ven. ¿A dónde crees que vas, Tristana? Voy a salir un ratito. ¿Y quién te dio permiso? La señora Fanny. Le pedí permiso y me lo dio. Ya regreso. Ven acá un momento. Ven. ¿Quién te paga a ti, muchacha? El señor Coco. ¿Pero quién te trajo de Imperial? Usted, señora Amanda. Entonces es a mí a quien debes pedirle permiso, no a la choritranca esa. Es que yo pensé que como la señora Fanny es la esposa del señor Coco, entonces... Yo soy la dueña de esta casa. Tenlo siempre presente.
Sí, señora. Uh-huh.